Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Significa continuar con el programa de la patria, el programa que venía efectuando el comandante Chávez, el desarrollo de la producción dentro del área económica del país. Para nosotros el apoyo a la candidatura de Nicolás cobra vital importancia. Este programa. Estuvimos realizando la 12ª Conferencia Nacional del PCD, en la cual se designa a Nicolás Maduro como candidato presidencial del Partido Comunista de Venezuela. El líder más grande que ha tenido esta patria. Los considerandos que se incluyen en esa resolución. Y en el siglo XXI. Está la importancia de garantizar lo que es la continuación del proceso revolucionario bolivariano, que no solamente cobra vital importancia para estos momentos en Venezuela, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y estamos acompañando en la inscripción a nuestro candidato presidencial, Nicolás Maduro. Hemos buscado lo que es la unidad, organización, con lo que es la Central Bolivariana de Trabajadores del Campo, la Ciudad y la Pesca, donde todos nuestros movimientos sociales, movimientos campesinos hacen vida activa. Y es el planteamiento de lo que es la unidad obrera campesina para hacer realmente la revolución y seguir avanzando en la continuidad del proyecto socialista. Para nosotros la candidatura de Nicolás Maduro significa la continuidad de ese proyecto revolucionario, de esa visión socialista enmarcado en los 5 objetivos estratégicos que empujamos nosotros el 7 de octubre con nuevamente nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Hoy venimos aquí a Caracas para darle ese apoyo al camarada Nicolás y también decirle que estamos rodilla en tierra con este compromiso. Seguir avanzando en la construcción de la patria socialista, en lo ético, en lo moral, en lo productivo, en la creación del poder popular y la continuidad del poder comunal. Apoyando a Nicolás Maduro porque yo pertenezco a la diversidad sexual y venimos aquí a defender. Ahora con el chavismo creo que estamos siendo tomados en cuenta. Yo desde que tenía 13 años estoy luchando por eso, porque yo sabía que él nos iba a liberar y nos iba a enseñar que todos somos iguales, que no importa la clase social, cómo seas, ni dónde, ni lo que poseas, ni cómo seas. Y estamos más ahora que nunca unidos gracias a él. Vinimos a acompañar la fuerza macanada de un hombre que dio su vida para proteger, para redimir a los pobres de esta tierra, para hacer patria con las banderas de Bolívar, para levantar y desenterrar las banderas más gloriosas que nunca jamás haya desistido en ningún lugar de la tierra. Las banderas libertarias del pueblo del libertador, Simón Bolívar. Te quiero decir algo a la oposición. Nosotros no tenemos la culpa de tener la sangre roja y el corazón en la izquierda. Gracias a Dios. Y le quiero decir también a Radovi que tenga mucho cuidado, porque somos miles. Con esas declaraciones a patria de este mapuche, Capriles Radoqui, que fue participante del golpe de Estado del 11 de abril, que es el aliado del imperio norteamericano, de la oligarquía venezolana, de la oligarquía Fede Cámara, Fede Naga, le decimos que aquí hay un pueblo consciente
que está en un proyecto constituyente que comenzamos con nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías del año 98, con una nueva constitución, y que este pueblo hoy está en democracia, pero tampoco no se pongan a lo loco, este pueblo también es un pueblo de batalla, es un pueblo de guerreros como el padre Bolívar, como el comandante Hugo Chávez, para seguir avanzando. Esta oposición a patria no tiene escenario ni compromiso moral con nuestro pueblo, pero sí tiene compromiso con esa oligarquía, con ese imperio que pretende acabar las luchas y los focos de libertad que se está abriendo en Latinoamérica. Nuestro presidente siempre decía: no les paremos pelota, porque mientras estemos unidos, nadie nos separará. Nadie, porque el pueblo es uno solo y cuando se une nadie lo puede derrocar. Nadie. Rodilla en tierra y seguir dándole el apoyo a nuestra revolución, que es el mismo apoyo que con el voto que le vamos a entregar a Nicolás Maduro, va a seguir desarrollando en el proceso revolucionario. Chávez es mi patria. Maduro, con él seguimos.